Es fundamental que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar y prepararse cerca de su hogar, sin importar su condición económica. Así lo dio a conocer el gobernador Rafael Moreno Valle al inaugurar el campus de la preparatoria de la UAP en Atlixco, en compañía del rector Alfonso Esparza Ortiz. Y por eso construimos este campus universitario y hoy venimos con mucho gusto a inaugurar estos dos edificios de la preparatoria regional Simón Bolívar, que tuvieron una inversión de 69 millones de pesos. Los dos edificios nuevos suman 23 aulas, 8 laboratorios, auditorio, biblioteca y está en proceso el laboratorio de gastronomía. Además, este espacio está ubicado a un costado del campus universitario de la UAP. Un proyecto con el cual estamos demostrando el compromiso de mi gobierno con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y sobre todo con los jóvenes de nuestro estado. Yo, por supuesto, busco que ustedes aprovechen la oportunidad de estudiar. También se pondrá en marcha el servicio de transporte de Lobobús para que los jóvenes se puedan trasladar desde el centro del Pueblo Mágico hasta el campus. Y aquí está el primer STU, el primer Lobobús, que va a permitir el traslado. Del centro para este campus y viceversa. Frecuentemente vamos a ir tratando de ampliar el servicio y esto también gracias al apoyo del gobierno del estado y del municipio que también han hecho eco para esta petición. El mandatario anunció que el Congreso del Estado aprobó la donación de un terreno, propiedad del gobierno del estado, para la construcción de un campus de la UAP en Izúcar de Matamoros. Terrenos en Izúcar de Matamoros para tener también una prepa allá y un campus de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado en el municipio de Izúcar de Matamoros, además de la donación del terreno que está perfectamente ubicado a pie de carretera. También quiero decirle, señor rector, que como lo platicamos usted y yo, ya dispusimos 25 millones de pesos de recursos estatales para la construcción del campus. Estamos esperando una contraparte similar. El rector de la UAP pidió al presidente municipal de Atlixco, José Luis Galeazzi, conectar las luminarias y la instalación de un semáforo en la entrada al campus. La petición que me atrevo a realizar en este momento y al micrófono al señor presidente municipal es la que nos han hecho ya algunos maestros y jóvenes que ya vinieron a visitar el campus de noche y que falta la iluminación. Están las luminarias, simplemente es poder echarlas a andar. Finalmente, fueron entregados 8.722 paquetes maternales en apoyo a la economía familiar en la jurisdicción número 5. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.